Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo. Este es el último programa de Cineforum de esta temporada. Esperamos más adelante regresar con otra tanda de películas. Ya lo diremos en su momento. Pienso que esta temporada la hemos tenido bastante completita. Ha habido películas, unas clásicas, unas no tan clásicas, pero de estilos diferentes y de épocas también diferentes. Hemos tenido además un plantel de comentaristas, yo creo, muy importante. Y en la despedida repetimos hoy con Carlos Montes, que es el panadero peliculero, y que creo que en esta temporada vino a la primera película o a la segunda. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Viniste para comentar una de Gregory Peck. Sí, Arabesco. Arabesco, efectivamente. Magnífica película, magnífica, magnífica. Bueno, pues esta noche vamos a ver una película, una comedia, del año 1972... que está dentro de la filmografía amplia de Barbara Streisand, pero que es una película muy poco conocida, que se llama Casada en Nueva York. La verdad que es una película muy curiosa, porque la Barbara Streisand está genial aquí en esta película. ¿En cuál no está genial? En ninguna, pues está genial en todas, hasta dirigiéndola a las que ha hecho, tres o cuatro de directora. Escribiendo guiones, cantando, es una maravilla de mujer. Esta es una mujer para un pobre. Ya ve. Porque imagínate tú tener esto en tu casa, ¿no? Como le pasa al protagonista de la película, ¿no? En la que vamos a ver. Y la verdad que es una película que está toda hecha en Nueva York y la relación, una de las cosas curiosas que tiene la relación familiar que hay de ella, el marido con la madre y la familia de ellos. Es muy curiosa. Yo esta película no la había visto en el cine, quizás porque en el año que la estrenaron estaba yo vestido de militar y por eso me la perdería. La he visto en televisión alguna vez y ahora para tenerla fresca, no para hablar de ella. Y la verdad que es una película que se deja ver muy bien, no es una película de culto, ni es una película grandiosa, pero es una película que se deja ver muy bien por las circunstancias que ella hace dentro de la película. Hace quizás en el año, del año 72. 72. Del año 72. Y ya hacía cosas feministas hechas en la película. Un feminismo desde una perspectiva humorística. Humorística, exactamente, porque la comedia es una comedia ácida. Y a mí una de las cosas que más me gusta de la película es que ella ve lo que en una situación, ve lo que le podría decir a aquella persona, decirle y que ella a la otra le contestara, pero en un momento dado se retiene y dice, no, vamos a dejarlo así, ¿no? Bueno, además tiene toques surrealistas como el romance con Fidel Castro. Claro, bueno, esto es lo mejor de la película, ¿eh? O secuestrada por una tribu africana. Claro, porque tengo que decir un dato de esta película, de la tribu africana. ¿Os acordáis de la carrera de cuadriga de Ben-Hur? Bueno, pues la dirigió Andrew Marton con Yakima Canu y el hijo Joe Canu. Pues la escena que están aquí rodada en África está dirigida por Andrew Marton, que era el director de la segunda unidad también. O sea, eso como dato curioso de la película, ¿no? Que está muy bien hecho. Yo digo, esto va a ser en una parte de Nueva York, que va. Se fueron a África a rodar a la tribu de los Watusis a rodar la secuencia de la película. Y la verdad que está muy bien. La escena del cumpleaños de la madre no tiene desperdicio, es que te ríes porque es que es una situación que se pueden dar en muchas situaciones en las casas cuando hay fiesta familiar. Si además ella se replantea el papel de madre, el papel de esposa. Exactamente. Es una película que, bueno, es una comedia intrascendente, pero que tiene un mensaje. Sí, sí, claro, tiene un mensaje. El mensaje no puede ser más feminista, porque, claro, ella dice, bueno, yo soy madre de dos hijos. Igual hay una parte de la película donde ella le dice al marido que iba a tener 12, 14. No,
Y en Navidades vamos a hacer veintitantos, porque lo van a venir los amigos de tus hijos y no sé qué. Y el otro, cuando ella ¡pum! Y cambia, dice, como diciendo, menos mal que no le he dicho, menos mal que no le he dicho lo que estaba pensando, ¿no? Pero está muy bien la película, es una comedia ácida, ya digo, sí. Pero está muy bien, está muy bien. Un guión de Paul Sindel sobre una novela de Anne Richardson. Sí. Ese es el guión, que también es un guión bien elaborado. Sí, hay bueno, está muy bien elaborado. El director Irving Kessner. Irving Kessner, fíjate tú, Irving Kessner, que lo conocemos por El Imperio Contraataca. Que era el episodio 5 de la Guerra de las Galaxias. Bueno, yo para mí era el 2. Yo vi primero la Guerra de las Galaxias y después vi El Imperio Contraataca, que es un peliculón. Yo digo que de las tres primeras de la Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi es la mejor. La mejor de las tres, con diferencia, es El Imperio Contraataca. Es la mejor de las tres como escenario, maqueta, efectos especiales, la película en sí, ese planeta helado que se ve. Bueno, está muy bien hecha, muy bien rodada y un 10 por el director Irving Kessner. Y el director de fotografía, ¿sabes quién es? Gordon Willis. Ah, sí. El famoso director de fotografía de Los Padrinos. Que hay una anécdota muy curiosa en los... Porque yo, como tengo todas las películas estas, me veo los extras y viene el director de la Paramount de la época, Robert Evans, diciendo que dice, vamos a ver, pero este tío es imbécil o qué. ¿Cómo vamos a poner esta película en los cines si es que no se le ve la cara a los actores? Si está todo oscuro, los ojos no se le ve. Y el Coppola, el director, le decía, dice, no, la película se queda así. Y el director de fotografía se queda así. Pero ¿esto cómo lo vamos a dejar así? Sí, porque viene muy bien a lo que es la historia del Padrino, la mafia y el año. Y el año 1940 y algo, que era la época del Padrino. Y ahí fue, el Oscar a la fotografía se lo dieron a Gordon Willis por el Padrino. Hombre, porque fue, era muy original. Claro. Y marcó un nuevo estilo. Un nuevo estilo, porque es que era la fotografía de la bombilla... De la bombilla amarilla arriba, con la cuenca del ojo oscuro, la barbilla oscura, todo oscuro, miraba que sabía, la frente, el filo del sombrero y el padrino en el rinconcillo hablando, que se veía susurrando y los otros que venían a pedirle cosas. Bueno, no olvidemos que Irving Kessner dirigió también Robocop 2. También. Y no digas nunca jamás. Nunca digas nunca jamás. Que es un James Bond un poco fuera de la serie, ¿no? Claro, no, porque es que esa fue la última que hizo Connery. Y entonces por eso le pusieron ese título. Porque él dijo que ya no hacía más... El Connery dijo que ya no hacía más 007. Y entonces, como lo convencieron para hacer esta, le pusieron ese título por lo mismo. Para que fuera comercial y diera, nunca digas nunca jamás. O sea, él dijo... No voy a hacer el 007 nunca jamás. Por eso le pusieron el título este. Claro. Y la verdad que estaba muy bien la película del 007. Sí, supongo, como decir, de ese agua nunca beberé. Sí, claro, nunca... igual. El protagonista masculino es David Selby, que sí. Se hizo muy famoso después con Falcon Crest. Exactamente. Y sí. Bueno, y que tiene un montón de películas el actor este. Tiene un montón, que sigue trabajando todavía. Tiene 70 y tantos años, sigue trabajando todavía. Sí, Barbara Streisand me parece que tiene 80. Claro, la Bárbara es... Sí, es del 42. Sí, la Bárbara es estupenda, la Bárbara... Me estoy acordando ahora lo que decía, no sé si tú lo habrás escuchado alguna vez. Yo lo escuchaba no por devoción, sino por obligación. Porque el programa que tenía Antena 3 Radio de noche, terminaba a José María García y empezaba Carlos Pumares... Polvo de estrellas. Y entonces yo lo tenía que escuchar porque estaba trabajando. Como estaba trabajando en la panadería, pues lo escuchaba todas las noches. Y una noche, uno de los oyentes que llaman para hablando de Bárbara Streisand, le decía, hombre, decía Carlos Pupar, dice, hombre, guapa no es. No digas también, dice, lo único que le hacía falta ya es que fuera guapa. Canta bien, dirige bien, interpreta bien, escribe bien. Yo lo único que le hacía falta ya es que fuera guapa, dice, además, guapa no es.
Tú recordarás que Carlos Pumares echaba bronca a los oyentes. Bueno, echaba una bronca que la no bronca vea. Es tremenda. Pero escúchame, es que eran broncas los que lo escuchábamos todos los días, como yo lo escuchaba, ya digo, no por devoción, sino por obligación, porque estaba trabajando. Llevaba mucha razón Carlos Pumares, llevaba mucha razón, porque había tíos que cogían el teléfono por llamar y escucharse ellos en la radio decir, Carlos, ¿a ti qué te parece Silvestre Stallone? Y él directamente hacía ¡pram! Y colgar. Algunos usaban la bronca, pero a otros directamente le colgaban el teléfono. Dice, y tengo tu teléfono, ¿eh? Dice, porque tenían que, los oyentes tenían que hacerle llamada, tenían que hacerle la llamada y ellos se quedaban con el número tuyo. Dice, y tengo tu teléfono, no insistas. Bueno, Irving Kessner hizo también algunas intervenciones como actor. Sí. Por ejemplo, aparecía en un papelito en La última tentación de Cristo. Yo no lo hice, vamos, no lo he reconocido, me pasa igual que en esta. En esta, aquí está Carl Gottlieb, el guionista de Tiburón, que yo por más que lo he buscado no lo he encontrado. Hará un papelito muy corto, pero no sé dónde está. Y lo sé porque lo he leído en el historial de la película. Pero no, yo no lo veo por ningún lado. Eso pasa muchas veces porque, por ejemplo, en la filmografía de Sofía Loren aparecen un montón de películas de los inicios. Quo Vadis. Que uno dice, bueno, ¿y dónde está? Que va, Quo Vadis dice que estaba la madre y ella, las dos, en la multitud cuando Nerón le pega fuego a Roma. Digo, y yo la he visto ya fotograma, he estado viendo una vez la multitud del incendio de Roma, digo ya, por obsesión, digo, tengo que encontrar a Sofía Loren, yo no lo he encontrado. En el caso de Barbara Streisand se da una vez más ese intento que ha habido muchas veces de convertir a cantantes en actores. Sí. Se logró con Frank Sinatra, se logró con Dean Martin, no se logró con Elvis Presley. No, la verdad que no, hizo 4 o 5 películas, pero no se logró. Pero en el caso de Barbara Streisand sí. Sí, bueno, y directora, la película esta, ¿cómo se llama? Gentle, sí. Magnífica la película, y ha hecho 3 o 4 dirigidas por ella, estupenda. Y como actriz, fabulosa. En las películas que yo le he visto a la Barbara Streisand, desde luego, está genial, pero en todas. Y en esta está estupenda. Aquí el digamos que los remos de la barca la lleva ella. Aquí está ella en primera persona, exceptuando el ratito que está con la familia y eso el día del cumpleaños de la madre, toda la película es ella. Películas como, por ejemplo, Tal como éramos. Tal como éramos. Con Robert Redford. ¿Sabías tú, ahí tiene Oscar a la canción. Sí. ¿Sabías tú que Peter Werther me dijo que el guión de la película se lo habían robado a él? Ah, sí. Curioso. Porque la película cuenta cómo fue su vida. Él estuvo casado con una mujer que era, lo que se ve en la película, que era de estas comunistas que se metían todos los pollones. Activista política, como se ve en la película. Y después, como llegan a separarse cada uno por su lado, él se casó con Deborah Kerr, junto y se casó con Deborah Kerr, y ella no sé lo que pasó con ella. Pero él me dijo a mí en la... En la última entrevista que le hice yo para la COPE, en el Hotel Incozol, antes de morir, 15 días antes de morir, le hice yo una entrevista y se lo dije, digo, oye, hay mucha similitud en lo que tú cuentas en tu libro, Amigos Peligrosos, tu biografía, hay mucha similitud con la película Tal como éramos. Dice, me robaron mi vida. Esa fue la expresión que me dio. Qué curioso. Me robaron mi vida. O sea, que lo que es el argumento principal de la película es cómo empieza Peter Werther. Bueno, yo mencionaba esta película porque películas de ese estilo, sí, y muchísimo de las canciones del amplísimo repertorio que tiene Barbara Streisand la ha convertido en un icono de la cultura norteamericana. Claro que sí. Porque no es, ya ha trascendido lo de ser actriz o ser cantante. Es un icono. Sí. No, además es que... Es que es una maravilla. La voz que tiene la Barbara Streisand es inconfundible. La escuchas por la radio, por la tele, por lo que sea, y dice, esa es Barbara Streisand. Es una maravilla de mujer, desde luego.
no es guapa, como estábamos contando bueno, antes, pero no es guapa. es que no todo el mundo tiene que ser guapo, ¿no? Por eso te digo, pues, no es guapa, pero es lista, inteligente, dirige, escribe, bueno, canta. La verdad es que cuando ella era una adolescente, me parece que tenía 15 o 16 años, le hicieron una entrevista para una revista y le preguntaron cuál era su objetivo en la vida. Uh-huh. Y dijo que era convertirse en la mejor cantante del mundo. Joder, pues casi lo consigue, porque pues, claro, es que la tipa es un monstruo, vamos, de la canción, es un monstruo de la canción. Es como la historia de una voluntad, ¿no? Sí. Cumplida. Sí. Que por cierto, no sé yo si Irving Kirchner, el hecho de que como Woody Allen es judío, lo haya dejado traducir de alguna manera en su obra o no ejerce como tal. Bueno, no fue tan... unas pinceladitas, pero bueno. No, porque eso es un tema muy recurrente en los directores, en los actores sí, judíos de Estados sí. Unidos, que de alguna manera siempre informan al espectador que ellos son judíos. Sí, 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 pues, casi siempre lo hacen. Pero bueno, es una cosa que... yo este tipo de las cosas, de que sobre todo en el cine, sobre las religiones y todo esto, yo... la verdad es que no hago mucho caso, pues, no hago mucho hincapié, porque dije tú, bueno, y Chaplin no era judío, sin embargo defendía a los judíos a muerte, ¿no? A los judíos, a los árabes, a todo Dios defendía, y Chaplin no era judío. Pues te digo que bueno, que muy bien, muy bien. Por la fecha en que está hecha Casada en Nueva York, 1972, el tipo de comedia que se hacía en ese momento, bajo tu punto de vista, ¿qué distinguiría a esta comedia de otras de esa época? ¿Qué tiene esta de original? Bueno, la idea original, desde luego, es ella en el subconsciente ese que tenía ella de por ejemplo, que no es la típica pareja Ross Ussu, Doris Day, que había muchas películas en esa época, en los años 60, 70 también, de las típicas comedias insulsas. Aquí hay otra cosa, aquí es ella con... yo hago hincapié en eso, ¿no? En la visión que tiene ella de lo que le podría decir al personaje, que no se lo dice, que lo tiene ella aquí en la cabeza, pero después no se lo dice. Eso es lo mejor que veo yo de la película. Sí, porque es un estar entre la realidad y la ficción. Exactamente. Entre lo que imagina y lo que vive realmente. Exactamente, ¿no? lo que ella está viviendo realmente y lo que imagina que le puede decir al otro, pero lo imagina solo. Después ella como que se echa para atrás y dice, bueno, no vayamos a meter la pata. La verdad que es muy curioso eso. Tú has mencionado antes las comedias de Doris Day y Ross Ussu, que aparentemente uno piensa que son muchas, no son muchas. Son, no, no son muchas, son ¿no? Son tres o cuatro, no son más, pero tuvieron tanto éxito. Claro. Se han repetido tanto que parece un montón. Yo me acuerdo de Pijama para dos. Sí. Pijama para dos y la otra Pillow, que era... Pillow Talk, es el título original. Y la otra que él... Confidencias a medianoche. No, Confidencias a medianoche era, no sé, era uno que él era, que era escritor de libros de pesca. Ah, sí, sí. Y esa es una comedia, vamos, que te estás riendo desde que empieza hasta que termina la película. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y son películas que todavía, en la época que estamos, en el 2020, 2022, pues la pones en la televisión y te quedas y dices, joder, que están muy bien estas películas. Están bueno, muy bien. No quiero terminar esta conversación sin preguntarte. ¿Qué perspectiva tienes para este verano? ¿Qué crees tú que va a pasar este verano, bueno, cinematográficamente? Yo creo que este verano va a haber algunos remakes, como siempre. Por ejemplo, acabamos de ver Midway, de Roland Emmerich, que fíjate el dato curioso. Estuve viéndola y digo, voy a ver los títulos de crédito. Los títulos de crédito tardan 3 minutos. 3 minutos de títulos de crédito son 3 minutos, ¿eh? Con la pantalla toda llena de gente, Stun, FX, efectos especiales, Stun es lo que más se ve, efectos especiales, 3 minutos de letras saliendo para arriba de la pantalla. Hay
una cantidad de gente trabajando ahí horrorosa. Y casi todo, vamos, yo diría que el 50% están detrás de la cámara. Detrás de la cámara. Y con unos efectos visuales que vamos, que ni los videojuegos. Ya es que las batallas aéreas que se ven ahí es impresionante. Y con un guiño que le hacen a John Ford, que fue herido en esa batalla, hace un guiño muy bonito, está muy bien. Pero lo que te quiero decir, que películas como esta, remakes como esto, ¿qué hacen falta? Bueno, la historia es la misma, contada con toda la técnica moderna de hoy en día, que se deja ver muy bien porque es muy espectacular. Pero la de Top Gun, Maverick, que no aporta nada nuevo. Exactamente, no aporta nada nuevo. Top Gun, esta Maverick, esta, ¿aporta algo? No sé, yo no la he visto todavía. Yo creo que eso es un intento de vivir de los réditos. Claro. Y un poco también de decir que como si no hubiese ideas nuevas, ¿no? Es que no, la verdad es que no lo entiendo. Es que hay películas maravillosas que se han hecho en los años 40, los años 50, que las podían poner al día. Le doy desde aquí una idea al Spielberg, que es el único que puede hacer eso. Las dos películas que se hicieron los años 40, los años 50, con Katharine Hepburn y ¿cómo se llamaba el actor principal? Ya es maíz. Bueno, ¿qué película es? El que inventó la luz, Thomas Edison. Alba Edison. Thomas Edison, hijo, cuando era niño, que son dos películas, sí. Cuando era niño y cuando era de mayor. Spencer Tracy. Y cuando era de mayor. Hicieron dos películas. ¿Por qué no hacen una de 3 horas o una miniserie de 4 o 5 capítulos bien hecha con la historia de Thomas Edison? Pongo ese ejemplo. Que hay mucho, ¿eh? Que hay mucho. Que la juventud de hoy y los niños de 8, 10, 12 años desconocen totalmente esas historias como no se las cuente. La desconocen totalmente. Pues qué bien que lo vean en una película, ¿no? Cómo fue las relaciones de él con Tesla, con Tesla, que era el gran inventor, cómo iba inventando él cositas, cómo era el cine, el magnetofón y todos los inventos que iba, porque él lo que quería era la luz. Esta luz que tenemos aquí en el estudio es gracias a él. Qué bonito que hacer un remake de esa historia. Pues no se le ocurre a ninguno. Y explicarnos por qué quema tanto esta luz, ¿no? Claro, ¿por qué no quema tanto esta luz cuando hay ya luz que nos quema? Bueno, Carlos, me están diciendo que nos vayamos, que demos paso ya a la película. Bueno, pues vamos a poner la película. Cazada en Nueva York. Que van a disfrutar la gente, van a disfrutar mucho, sobre todo como van para estarse. Te agradezco que hayas venido. Nada, una vez más. Que cuando me llame, aquí estoy. Hoy nos despedimos la temporada con Cazada en Nueva York. Pero dentro de un tiempo volveremos a estar de nuevo en Cineclub con otra serie de películas. En Cineforum, que he dicho Cineclub. Cineforum. Pues nada, feliz verano, que el cine siempre esté presente y hasta la próxima.